Hi. Is it better now? <laughs> Ahora sí. Okay. Got it, got it. Muy bien. Este Hi guys. My name is Diana. I'm going to be your teacher today. No sé si por ahí andan mis univitations. ¿Ya me escucho? Espero que sí. Espero que sí. Where is Muffin? Hi, Mitch. Hi, Evelyn. Flor. Elizabeth. Fernando. Jesús. Puro G3. ¿Cómo andan, chicos? Yo ando bien contenta de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto de estar aquí. Yo soy del G3, teacher. I know, Sharon, I know, I see you. Muffin Times, yes, jail Films. Hi, Danita. Hi, Gabriela. Hi, Eduardo. Hi, Mar. Hi, Liz. Bueno, chicos, pues el día de hoy les traigo las técnicas. Mmm les puedo decir las técnicas las técnicas pro, las técnicas pro para contestar su examen del IPN. Ya en el curso este ya habíamos actualmente, bueno, anteriormente, perdón. Ah, yo I love you too, Sharon. Ya en el curso que llevamos ahí con los Univetations este ya por ahí les había compartido algunos tips este, pero pues ahorita vamos a ir de lleno con, con los reactivos. Así que pongan mucha atención. Eh, sé que eh, posiblemente muchos de aquí no, no anden en el curso con nosotros, pero no se preocupen. Este, yo me voy a ir despacito para que, pues para que todos podamos entender. Este, no se les olvide preguntar. No se les olvide preguntar. Es bien importante que pregunten, que pregunten palabras. ¿Qué palabra, teacher? ¿Qué significa esto? Porque a veces una palabra hace la diferencia. ¿Sale? Good job, Jesús. Good job. All right, so I guess we can start now, right? Yo creo que ya podemos empezar. Muy bien, muy bien. Give me a minute. Denme un minutito. Bien, listo. Vamos allá pues. Listo, lo voy a hacer zoom, ¿sale? Ahí está. Pues nos vamos con la 71. Vámonos con la 71 y la 71 nos dice... What's Sofia's surname? What's Sofia's surname? Y no se preocupe, lo voy a ir traduciendo poquito a poquito. Bueno, más bien interpretando, porque traducir suena muy exacto. Interpretar es menos exacto. Entonces lo voy a ir interpretando. What's, what's Sophia's surname? Y luego dice, hi, my name is Gabriela McMahon. Perdón, McMahon's. And I'm 16 years old. I'm American and I've got a big collection of songs online. My favorite singers are Taylor Swift, Britney Spears, and Selena Gomez. I really love them. My father is called John. He's from Mexico. And my mother's my mother is, or yeah, my mother is from Spain. Her name, her name is Sofia. Okay. Por aquí en, en, en el texto, este, les, les voy a tratar de explicar poquito a poco, ¿sale? Pues sí, chicos, este, aquí en el texto, eh, surname, por ahí me preguntaron qué es surname. Surname es apellido. ¿Sale? Surname significa apellido. Entonces, eh, bien. Tenemos por aquí unas pequeñas apóstrofes y unas S. Ok. Eso viene mucho en el examen. Mucho, mucho, mucho en el examen. ¿Qué significa la S? Tiene varios significados, ¿eh? Nada más hay que saber identificar qué tenemos al lado para saber qué significa. ¿Sale? ¿Qué hay alrededor de esa S y la apóstrofe para identificar el... Dicen que es la D. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Fíjense, tenemos What's Sofia's surname. Estamos buscando por el apellido. ¿Sale? ¿Dónde dice que Sofía se llama? Así. McMahon's. ¿Dónde nos dice? En, ninguna, en ningún lugar del texto yo lo, yo lo identifico. ¿Cómo lo identificaron ustedes? Puede ser del verb to be o de la pertenencia. Ahí va. Para el inglés, para los que no saben mucho inglés, a lo mejor que no que no saben, pero que no tienen identificado tanto vocabulario, es más fácil contestar por descarte. En este caso, lo que podemos hacer es. Si ya nos fijamos que surname es apellido y en ninguna. Por descarte sabemos que ni Taylor, ni Taylor Swift, ni Swift es su, su segundo apellido, su apellido, perdón, ni Spears, ni Gómez, ni ninguna. Por eso, por descarte, todos dijeron que era Mac Pero, aquí, I've got a big, sis, a big collection. Es bien importante que lo sepamos identificar para que este, podamos saber de qué se trata el texto. Este estuvo bien fácil, súper fácil. ¿Por qué? Porque eh, la, todas, pues la hicieron por descarte. Que la contestemos solos, dice. Creí que me falló, ayuda. Ahí va, ahí va, chicos. Ahí va. Be patient. Sean pacientes, sean pacientes. Muffin se llevó el cable del internet al parecer. Muy posiblemente. Ya me extravé. Ya me destalabé. Ya me destrabé. Tengo una gran colección de. Ok. Because the last name of the answer, Art of Artists. Yes, Chipo. Sí lo escribiste muy bien. Tienes un, una estrellita el día de hoy. Está bien trabado. Déjenme ver aquí a ver. OK. OK. Am I still frozen? Sigo travada? No, aqui sigo. No me he ido. There you go. ¿Qué onda chicos? Ahora sí. Listo. Ahí está. Parece que sí. Parece que sí, parece que ya. Parece que ya. Ay, thank you, Javier. Thank you, thank you. All righty, guys. Let's move on. Let's move on. Continuemos, continuemos. Vámonos a la siguiente. A ver. A ver esta. Nos dice, nos dice, how many relatives... Relatives, parientes. Sale? How many relatives does Michael have? Cuántos parientes tiene Michael? La lectura dice: Hello, my name is Mike. Well, yeah, Michael. I've got a small family. It's just my mother, Rosie, and me. My extended family is made up by my grandparents. Gabby and Maurice, and three uncles, John, Mark, and Anthony, their wives, their wives, one aunt, Sophia, and my six cousins, and my best friend Paul has got a large family because he's got four brothers and three sisters and too many relatives. Alrighty, lo voy a decir en español lo más parecido posible. Sale. Hola, mi nombre es Michael. Tengo una pequeña familia y es, somos solo mi mamá y yo. Mi familia extendida, se podría decir como la otra parte de mi familia, eh, está conformada por Gaby y Maurice. Tres, mis tres tíos, John y Mark, y Anthony y sus esposas. Una tía, una tía que se llama Sofía y mis seis primos. Mi mejor amigo Paul has got a large family. Perdón, mi mejor amigo Paul tiene una grande familia porque él tiene cuatro hermanos y tres hermanas y muchos parientes. Entonces, por lo tanto, vamos viendo, vamos viendo. Entonces, dice que su familia es solo por su mamá. Su mamá es uno. ¿Ok? Y su familia extendida son Gaby y Maurice, dos. Sus tres tíos, uno, dos, tres. Y sus tres, y sus esposas. Cada uno tiene una esposa, otros tres, una tía que se llama Sofía y seis primos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por lo tanto, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. So the, uh, the right answer would be... Letter B. Letter B. Chicos, ¿cuándo en 17? A ver, ¿por qué 17? Conté mal. A ver. 1, 2, 3, 4. Esperenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yeah, 16. Yo conté 16. Dice cuántos parientes tiene. Él no es su propio pariente. No puede ser 17. No, Haciel, no puedo contar a Michael porque es pariente. Está preguntando por otras personas. No se cuenta. No se cuenta. Relatives, parientes. Relatives, parientes. Y su mamá es familia, por eso puse Rosie. Rosie es uno. Y después dice que tiene sus dos abuelos, dos, tres, tres tíos, cuatro, cinco, seis. No, espérame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y sus, y sus tres esposas, nueve, diez con su tía Sofía y dieciséis más sus seis primos. Regresan a clases de español. Sí, sí está bien. Sí está bien, sí está bien. Sí. Ok. Si ustedes en el texto, chicos, llegan a ver el I've Got. Miren, aquí vuelvo a decir, he's got, okay, en realidad eh, es es el I have got que este viene siendo presente, prefe, presente perfecto. soy muy mala escribiendo aquí yo ahí va se acuerdan que les había dicho que no que nada más venía presente y pasado que no venían tiempos perfectos sigue siendo real sale eh, usualmente eh, el I've got es una manera de expresar el I have que es yo tengo sí sigue siendo presente seguimos hablando de lo mismo pero este, el I've got se usa para expresar yo tengo. Aquí tenemos he has got. ¿Por qué aquí uso have? ¿Por qué aquí uso have? ¿Y por qué cuando está con el his? Una disculpa, he has got. ¿Por qué aquí uso I have got y por qué aquí uso he has got? Mis Univetations saben por qué. Los Univetations saben por qué. ¿Saben por qué? Por ahí se los van les van a soplar la respuesta, pero por si no se las digo yo. Fíjense bien, el have y el has aquí está actuando como un auxiliar. El have lo vamos a usar con los sujetos I, you, we, and they. Y el has lo vamos a usar con he, she, it. ¿Sale? Es, es, es la única, es la única diferencia. Es la única. Pero ambas expresan, exacto, terceras personas. Es auxiliar por el sujeto. Ándale, se sienten únicos y especiales. Sí, así es este, aunque esté ahí en tiempo, en una oración en tiempo perfecto, se está utilizando para expresar normal, este tiempo presente normalito, sin el perfecto, presente simple. Entonces es para el I have, ¿sale? Para el yo tengo. Muy bien, ¿can I move on? Am I allowed to move on? Yes, can I? Ya, yep. hope so, espero que sí. Muy bien, voy a avanzar. Estos son mis favoritos. This is 73. Esta es la 73. Y estos son mis favoritos. Ok. Ahí les va, eh. Ahí les va el tip. Ahí les va el tip. Ahí les va el tip. Ok. Who is? Who is Kevin's mother? Kevin's mother's daughter. That is not Claire. Ingaso. Ingaso. A ver. Who is Kevin's mother's daughter that it's not clear A ver otra vez Who is Kevin's mother's daughter that it's not clear ¿Quién es Ahí va otra vez Daughter significa hija, ¿sale? Daughter significa hija. Entonces, ¿quién es la hija de la mamá de Kevin que no es Claire? ¿Quién es la hija de la mamá de Kevin que no es Claire? Ese es el tip, chicos. Cuando ustedes vean un tipo de preguntas así, que, hable, que venga con muchas, muchas apóstrofes y muchas eses y que diga Kevin's mothers, fathers, uncles, aunts, ¿ok? Cuando tengan muchos de esos, ustedes por rapidez, por rapidez, léanlo al revés. Si lo leen al revés va a tener sentido en español. ¿Sale? Hija de la mamá de Kevin. Otra vez, hija mamá de Kevin. Entonces, por lo tanto My twin sisters, ahí está. My twin sisters are Claire en Margaret. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta vendría siendo Margaret. No, no puede ser. Dice Florescano Danaid. Can it, can it be B and D? ¿Puede ser B y D? No, no puede ser B y D. Porque nos está diciendo quién es. La hija de la mamá de Kevin, que no es Claire. Y aquí dice, My mom's name is Helen. My father's name is David. Y luego dice, My twin, twin gemelas. My twin sisters' names are Claire and Margaret. Entonces, como no estamos buscando a Claire, por descarte nos queda Margaret. Su clase me va a ayudar a reforzar mi inglés, maestra, porque en la UB sí va a contar la parte del inglés. Gracias. Ay, espero que sí. Espero que sí. Así es. Ay, es dice Dalia. Sí, es Dalia. Sí, discúlpenme. Estoy medio ciega. Dice Dalia, la hermana de Kevin que no es Claire. Ojo, aquí nunca dice sister. Aquí dice la hija de su mamá. Obviamente, por lógica sabemos que es la hermana, ¿no? Pero ahí no dice sister. Ahí no dice. Entonces, este, para que pongan mucha atención a eso. Entonces, que no se les olvide el tip, chicos. Cuando tienen muchas apóstrofes en una oración y hablas sobre parientes, ténganlo en cuenta, léanlo al revés. Empiecen de la derecha hacia la izquierda. Daughter, mothers. Kevin en español sí tiene sentido. Hija, mamá, Kevin. Hija de mamá de Kevin. Ahí ahí sí tiene sentido. Sale. De acuerdo. Ahora sí, mis Univitations, Can I move on? Yes. Can I move on? I hope so. Espero que sí. Ahora sí, 74. Ah, caray. A ver, ustedes que estudian muchas matemáticas como 3.000 horas a la semana. El número 1, 2, 3 y el número primero, segundo, tercero, ¿cómo se llaman esos dos números? O sea, a esos, a esos ¿cómo se les llaman esos números? Números qué y números qué. Porque eso es lo que van a ver aquí ahorita. Números que y números que. ¿Cómo se llama el número? ¿Cómo se llama el número? A ver, ¿cómo se llaman? Chicos, esto es número ordinal. A ver. Cordinal numbers. ordinarios y cuáles son los otros? ordinales. a ver. ordinales. regulares y ordinales. entonces los regulares son uno, dos, tres y los ordinales es primero, segundo, tercero. estoy correcto? sí. Ok, ahorita les voy a explicar por qué es la respuesta. Nada más acuérdense de lo que les acabo de preguntar, ¿sale? So, Edna's party is on June. Te está preguntando cuándo es la fiesta de Edna. Entonces dice, hi, this is Edna. I am calling to you because I'm having a birthday party on June 2nd. Second. At night and you are invited. You can arrive at 8 o'clock if you want, but please don't forget to bring your swimsuit, Google's, and one or two towels. Please confirm. Sale. <laughs> El cálculo se llevó esa parte de la aritmética básica. <laughs> ok. ¿Por qué, es la, ¿Por qué es la C y no la A? A ver. ¿Por qué es la C y no la? A? ¿Por qué es la C y no la? A? ¿Por qué? ¿Por qué la C y no la? A? Así es, dice Paola. Second, la N y la D. La N y la D es la abreviación de second. Good job. Y porque es el segundo día de junio. Y para empezar, en las fechas en Estados Unidos, este, cuando son fechas largas, cuando son fechas largas, la mayoría del tiempo, este, a los días usan los números ordinales. Por ejemplo, si estuviéramos en marzo primero, sería March 1 Luego, si fuera marzo 2, March 2nd. March 3rd. ¿Sí? Incluso cuando, no sé si dan cuando, espero que hayan tomado algún curso de inglés alguna vez en sus vidas y que les, el profe les hace poner. Today is Wednesday 20 y luego ya le ponían, ¿no? Si era 20, si, si era 21, le ponían el 2, el 1 y en chiquito le ponían la S y la T, que significa first, de ST, first o si no second o si no third pones las dos últimas letras este del número ordinal. Entonces por eso la respuesta correcta es la C. Pero seguimos observando que las preguntas siguen siendo en presente simple. Sigue siendo presente simple, chicos. Seguimos usando el verbo to be. Seguimos usando verbos regulares. Así que la llevan de ganar. Si están aquí en el curso conmigo, esos, esos 10 reactivos ustedes ya los tienen en la bolsa. Y si ya sabes inglés, pues también. Ok, ¿can I move on? Voy a borrar esto para que no se me. Ahí está. Can I move on? ¿Sí? Profe, si estudio dos horas, ¿en cuánto tiempo hablo fluido? ¿Hablo inglés fluido? Tengo esa duda. Depende, David, cuál sea tu motivación para que quieres hablar inglés. ¿Cuál es tu objetivo para poder hablar inglés fluido? ¿Qué tantas ganas tienes de hablar inglés fluido? Así es, Diego. Un nivel B1 sea entend es entendible. Tienes ideas concretas. Para comunicarme con las gringuitas. ¿Cuántos reactivos son en total? O el día de hoy van a ser nueve, porque venía un reactivo ahí en la guía medio rarito. Ahora sí, 75. 75. Dice: The phrase marked with the superscript one means that they. La frase marcada con. Pues vamos a llamarle negrita. ¿O? con el exponente que revita el 1 significa que ellos y ahora sí. They are texting, they are tweeting, they are googling, they are checking social media, they are taking selfies, they are listening to music and yes, they are even working. Even aún, aún they are even working. Ellos aún trabajan, fíjense. Ellos textean, ellos tuitean, ellos googlean. Ellos están, bueno, no más bien es, ellos están texteando, ellos están tuiteando, ellos están googleando. Ellos están revisando redes sociales, ellos están, ellos se toman selfies, bueno, se están tomando selfies, discúlpenme. Ellos están escuchando música y sí, ellos aún están trabajando. Quiere decir que ellos son untried, multitask, unskilled o have little, little experience. Untried, desaprobados, multitask, pues ya sabemos, ¿no? Que hacen varias cosas al mismo tiempo. Unskilled, que no tienen habilidades o que tienen poquita experiencia. Poquita experiencia. ¿Cuál sería? Que no tienen habilidades. Ah, caray. Ellos tienen una habilidad y sería el multitasking. Multitasking. Ellos tienen la habilidad de hacer multitasking. Even puede ser incluso, puede ser incluso, puede ser aún así. Al final de cuentas, la idea es la misma y son sinónimos. Sinónimos en cuanto a ideas, ¿eh? No sinónimos de palabras como. ¿Sí? Y este tiempo, they are texting. Es el present continuous, es el, pre, es el tiempo que estuvimos viendo esta semana. Esta semana anduvimos viendo eso y la verdad, a mis invitation les fue re bien. Re bien les fue. Pero sí, multitask, que puedes hacer varias cosas al mismo tiempo multitask. ¿Sale? Hola, maestra, ¿qué carrera estudió y cómo aprendió inglés? Brian, este soy licenciada en enseñanza de lenguas y aprendí inglés porque me gustaba mucho una banda. Porque me gusta mucho una banda y yo aprendí solita inglés. Por eso le comentaba a su compañero, qué tantas ganas tienes tú de hablar fluido. Para que, puedas, para que puedas hacerlo. Es, son, son las ganas que tú tengas. ¿Qué era lo que preguntaba el reactivo? El significado. La frase marcada con el superscript, que es este de aquí. ¿Sí? Significa que ellos. Significado. Eso, Jay. Para trabajar. ¡Híjole! Pues yo creo que un en español. Pau este un tried en español quiere decir como que. Pues ahora sí que no tienes. como desaprobado. Ajá. Desaprobado. O que no lo has probado. O sea, que no lo has intentado más bien. Como sin intentar. On try something es no intentar algo. Pero en, en, e en inglés no hay un intentado, inintentado. No, no existe en español. <laughs> Porque soy desarrollador de software. Híjole, David. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pues todo depende de las ganas que tengas. Dos horas es más que suficiente, pero si tienes alguien con quien platicar, estaría excelente. ¿Qué recomienda? Yo recomiendo la música y los videos. Y una vez que eh, este, es, eh, te guste mucho una canción, busca la letra y de lo que escuchas aprende a identificar palabras. Ya que identificaste las palabras, ya busca significados. Pero hasta que escuches que una canción dice algo y que no escuchas... Escúchala tanto, tanto que puedas leer lo que escuchas. No que nada más ahí andes balbuceando, invocando al diablo, Dios guarde. <laughs> Yo aprendí inglés con las canciones de Taylor Swift. Eso, tenemos una Swift aquí. Hola, Nalancito. Como recomendación, vean películas de Disney. Ajá, sí. Muy bien, chicos. Voy a continuar porque nos faltan 15, pero las que vienen están bien fáciles. Piece of cake. Piece of cake. Ahora sí, pónganle mucha atención a esta. ¿Sale? Mucha atención, toda la atención del mundo. Ok, dice. Donna likes, but she doesn't like. Y luego tenemos unos blanks aquí. A Donna le gusta, pero a ella no le gusta desde que era una niña. Entonces, vámonos directo a lo, que no, a lo que le gusta y a lo que no le gusta. Y nos vamos a hacer algo que se llama hunting reading. ¿Sale? Se le puede decir como lectura de cacería. ¿Sí? Vamos a hacer algo que se llama hunting reading. Entonces, nos vamos a ir a lo que le gusta. Y yo sé que en inglés gustar es like. Entonces, me voy a ir al texto y voy a buscar like. Entonces, lo que le gusta lo vamos a poner color verde. Entonces, a ella le gusta en I like. Discúlpenme por eso. A ver. Ahí. Ahí, ahí. Entonces dice, I like vegetables and fruit. Ok, Nuestras posibles opciones puede ser C, puede ser C o D, porque dice I like vegetables and fruit. Y luego nos dice I don't like fat or fast food. Ok, tenemos una opción que nos diga, I don't like fat or fast food. No, ok. Ok, aquí tenemos otra. I don't like any kind of saturated fat. Entonces, ¿cuál de las dos creen que sea correcta? ¿Cuál de las dos creen que sea correcta? Tenemos C y tenemos D. ¿Cuál de ustedes, cuál creen que ustedes sea correcta? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál piensan que puede ser correcta? Fíjense, la más parecida es esta de aquí. I don't like any kind of saturated fat. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta sería la letra C. ¿Sale? Porque nos dice I don't like any kind of saturated fat. Si aquí hubiera dicho carbohydrates en lugar de fast food, entonces posiblemente. Pudiera haber sido nuestra respuesta correcta. Pero la, está confuso, yo sé. Pero este, como aquí re, realmente nos está dando la respuesta como es: I don't like saturated, saturated fat. Fat es grasa, ¿sale? Fat es grasa. Entonces, si no le gusta ninguna. Ninguna grasa saturada. De todas las respuestas que tenemos, esta es la más parecida. ¿Sale? Entonces ustedes busquen, aunque, aunque la respuesta no tenga any kind, ustedes pónganlo. Ustedes pónganlo. Aquí, imaginariamente. ¿Sale? Ustedes tomen en cuenta la respuesta que sea más parecida y que vengan las opciones. ¿Sale? Ok, entonces nos queda que la 76 sería la C. Voy a avanzar. Ay, alguien me mandó florecitas y corazoncitos. No había visto. Qué bonito. Let's move on. Hay que avanzar. 77. Vamos a ver esta invitación. Vamos a ver esta invitación. Dice, match the sentence. With its complement. ¿Se acuerdan de, de, de que les había dicho que en las oraciones tienen complementos? Pues aquí están. Ahora sí. Nos dice, Nicole is celebrating her. A ver. It's a pool party. Splish and splash for Nicole's seventh birthday party. Entonces, Nicole is celebrating her. birthday party. Ahora sí. Y en la dos dice, it's a, it's a pool party. Bien, it's a pool party. Y pues, por lo tanto, it's necessary to make a previous reservation. Give me guys a second. Let me zoom this a little bit. Let me zoom this a little bit. Ok. There we go. Ok, so number three matches with letter C. Entonces, por lo tanto, tenemos que la 2 es la A. Ok, número uno, B. Dos A, 3C. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la letra B. Muy bien. Pero en la D tenemos fat. Ok, la fiesta en la piscina, en la alberca. Alberco-piscina, ¿cómo dicen ustedes? Alberco-piscina. Ok, ¿can we move on? ¿Podemos continuar? ¿Sí? De nuevo, pequeño recordatorio, seguimos usando el verbo to be. Seguimos usando el presente simple. Lo que les había dicho en la guía, nada más bien el presento, presente simple y el pasado. A lo mejor ahorita nos toca un reactivo ahí con pasado. Hay que revisar. Okidoki. Bueno, continuemos. Pongan mucha atención a esta, pongan mucha atención. Ok. 70. Eight, sale 78. Pongan atención en el formato de la pregunta. Fíjense. Aquí es el formato de un email. Entonces, ¿qué es Melissa doing? She is. Y aquí, chicos, lo pueden, lo pueden omitir. Está fácil. Lo pueden omitir y te puedes ir directamente a revisar las respuestas. What is Melissa doing? She is writing a letter, escribiendo una carta. Writing an email, escribiendo un correo. Surfing on the internet, navegando en el internet o surfeando en el internet. Or sending photos to Facebook, enviando fotos a Facebook. Este está fácil porque ni siquiera tienen que leer aquí, ¿eh? Muchas veces van a, van a ver la pregunta y hay que ver las respuestas. A veces aquí mismo te está diciendo que estás escribiendo un email. Aquí mismo. Entonces, por lo tanto, our right answer, nuestra respuesta correcta, our right answer would be letter B. Letter B is the right answer. Ahora sí, questions so far, preguntas hasta ahorita. Sí, no, más o menos. Muy bien, excelente, no preguntas. Ok. Y si le damos una escaneadita rápida al texto, podemos observar que seguimos usando el verbo to be. Eh, seguimos usando el present continuous. Eh, seguimos. Ajá. Seguimos usando el present continuous. Todo esto es present continuous. También ya miramos las open questions el día de ayer. Miramos las preguntas abiertas utilizando el what. Who. Y eso, esas palabras. Ya las vimos. Entonces, vámonos a la última. Vámonos a la última. Ok, 79. 79. Ok. Vamos a hacer hunting reading, ¿sale? Vamos a hacer, vamos a cazar en la lectura. Vamos a cazar. Sheila's cell phone. Vamos a cazar la palabra cell phone, porque es el teléfono de Sheila. Sheila's cell phone. Acuérdense que esta comita y esta S indica apóstrofe. Perdón, indica apóstrofe. Indica posesivo. Sale la comita de aquí y la S indica posesivo, porque a un lado tienes un sujeto. Si tuvieras un verbo, entonces sería el verbo to be. Ah, no, no es cierto. No porque ya está el verbo... Ajá, fuera el verbo to be, por ejemplo, si tuvieras el ing, puede ser verbo to be. Este, puedes estar utilizando el um, Sheila's talking on the cell phone. ¿Sí? Pues ya lo vemos más detenidamente en clase. Pero ahorita vamos a hacer Hunting Reading, que es cell phone. Ok, tenemos cell phone aquí. Tenemos cell phone aquí y luego tenemos, a ver, cell phone aquí. A ver, ¿algo más donde diga cell phone? No, ok, hay que leer lo que dice alrededor. Uh, I got scared, me asusté porque estaba sola, because I was alone. Suddenly, de repente, in that moment my cell phone rang and it was in the living room. Ahí está nuestra respuesta: living room. It was in the living room. Chicos, el was es el verbo to be en pasado. Es ser o estar en pasado. Was y where es el is o el is, el MLR, pero pues en pasado y es el verbo to be. Sale que nos indica que es ser o estar. Pues entonces ahí está, chicos. Ahí está. Y la verdad es que lo pudimos haber respondido en menos, yo creo que de uy, súper rápido hubiéramos respondido esto. Ya se fijaron que este viene, viene sencillito. Ya observaron que viene sencillito. Nada más el día de hoy les traigo nueve preguntas. Porque en la guía, la pregunta que sigue después de esta, viene ahí un errorcito. Este, por eso omitimos esa pregunta. ¿Sale? Ahí en clase les explico qué pasó. Pero. Sí, ¿verdad? Eso estuvo tranquilo, Eduardo. Estuvo súper, súper tranquilo. Creo que nomás es el miedo. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, si a lo mejor tú no eres tan súper pro en inglés y, y te dicen, no, es que viene en inglés y es nivel universitario. Yo creo que ese es el susto, ¿no? Pero en realidad lo que viene, lo que viene está sencillo. Y si no sabes, pues aquí estoy yo para que tú sepas. Este ay, todo es fácil con la teacher Diana. Thank you, Alejandrita. Thank you, thank you. Su clase siempre se va volando. Ya sé, chicos, ya sé. Pero bueno, me dio mucho gusto verlos. Qué bueno que mis Univitations estuvieron aquí y qué bueno que también otras personas que no me había tocado ver anteriormente andaban por aquí espero y les haya podido ayudar este, que no se les olviden el hunting reading que no se les olvide el verbo to be que no se les olvide el present continuous y que no se les olvide el simple present y el simple past para que la hagan en su en su examen La ya del IPN que había comentado el profe Toxki, déjale pregunto. Y al ratito le digo que lo mencione él. Pero so far, so good. Hasta ahorita es todo, chicos. Me dio mucho gusto verlos. Este. Ay, qué bueno, Eduardo. Yo también espero verte pronto en los cursos. Ahí te quiero ver conmigo en los cursos respondiendo. Riéndote con los. Con los con las, Cosas que me hacen decir los Univetations. Nos sacamos unas oraciones de la manga, mira. Que, que nada más ellos saben el contexto de Half Meter. Ellos, ellos se van a reír nada más al nomás de ver el Half Meter. Bueno, chicos, que tengan una excelente tarde. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero estar próximamente de nuevo aquí, ¿sale? Nos vemos. Los veo en clase. See you Monday, ¿sale? Nos vemos el lunes. Bye.